¿Qué hay chicos? Soy Sara de Unlocking Universe y hoy voy a mostrar cómo liberar tu smartphone HTC para que lo puedas usar con el operador o en el país que quieras. Para esta demostración usaré un HTC One M8 bloqueado, pero este video sirve para cualquier smartphone HTC que tengas. Primero que nada, tienes que obtener el código de liberación para el teléfono antes de seguir con el proceso de liberación. Usa unlockinguniverse.com para todos tus dispositivos simplemente porque tenemos los precios más bajos del mercado y la entrega más rápida. Entra a unlockinguniverse.com. Una vez ahí, selecciona la marca y modelo de tu teléfono en la lista desplegable. Luego selecciona Pedir ahora. Eso te llevará al siguiente paso, que es seleccionar el país donde compraste el teléfono y la operadora telefónica. Recuerda que tiene que ser la operadora a la cual se le compró el teléfono originalmente. Necesitarás el código e-mail del teléfono para continuar y voy a mostrar cómo buscarlo en tu teléfono. Abre el teclado de marcación y teclea asterisco numeral 06 numeral y el número aparecerá. Necesitarás ingresarlo en el sitio web para continuar. Asegúrate de escoger la divisa correcta para tu país antes de continuar. Una vez que selecciones pedir ahora y realices una compra segura con PayPal, te enviaremos el código por correo. El precio y el tiempo varían de acuerdo al teléfono, pero te garantizamos que estarás obteniendo los mejores precios y los tiempos de entrega más rápidos. Una vez que recibas tu código por correo electrónico, es hora de liberar tu dispositivo. Antes de continuar, asegúrate de que el teléfono está apagado. Localiza y quita la bandeja porta SIM en tu dispositivo, que debería estar del lado izquierdo si miras el teléfono de frente. Una vez que la saques, inserta tu SIM de otra operadora en la bandeja. Si tu tarjeta SIM es de un tamaño diferente, habrá que ajustarla para que quepa. Hay un enlace en la descripción de abajo donde puedes ver cómo se hace. Inserta la bandeja SIM de nuevo en tu teléfono, de inmediato va a reconocer la SIM no aceptada y te pedirá ingresar un nuevo número. Aquí es donde vas a ingresar el código de liberación que recibiste por correo. Una vez aceptado, tu teléfono se reiniciará automáticamente y una vez que se inicie por completo, todo estará listo. Así es como se libera un smartphone HTC. Si este video te ayudó, siéntete libre de dejar un me gusta y si tienes alguna pregunta o preocupación puedes escribir en la sección de comentarios de abajo y responderé tan pronto como me sea posible. Soy Sara de Unlocking Universe y te veré la próxima.